Mi nombre es Silvina, yo soy alumna de Julieta Cabau, de la escuela de ella. Yo empecé con Julieta hace 8 años ya, empecé bailando y bueno, año a año fuimos avanzando en los grupos, fueron cambiando mis compañeras, pero bueno, disfruto mucho venir a las clases, venimos una vez por semana. Y hace 2 añitos atrás empezamos un proyecto que fue empezar a tocar el derbaque. Empezamos muy a poquito con el profesor Ariel Casas y bueno, con toda la paciencia del mundo nos enseñó a tocar los ritmos que nosotras ya tocábamos con los chinchines y volcarnos un poquito al derbaque, que al principio nos costaba bastante, pero bueno, con mucha paciencia, con mucho amor y disfrutándolo mucho sobre todo. Empezamos a arrancar y a tocar derbaque ya completo, ¿no? Como ya habrás escuchado hace un ratito. Y bueno, yo además de tocar el derbaque, también empecé tocando el DAF, que es como una pandereta más chiquitita, y después me fui a un poco más grande, que es el Mazar, que ya pesa un poco más. Hay diferencias entre el derbaque y el Mazar, que por ejemplo lo que nosotros en el derbaque tocamos en el parche, en el medio, que es el Doom, en el Mazar lo tocamos en el aro. Entonces al principio fue difícil, ¿no?, adaptarme, pero bueno, ahora con mucha práctica puedo acompañar a las chicas haciéndole las bases en los derbaques. No, además me gustó muchísimo cómo hiciste el acompañamiento. Gracias. La verdad que te felicito. ¿Me puedes comentar también un poco del profesor que viene? Comentame quién es, decime de dónde viene. Bueno, Ariel Casas es un profesor que él anteriormente hacía música tradicional hindú. Con los años empezó a meterse un poquito en lo que es la danza árabe. Y bueno, toca el derbaque, es un percusionista excelente, además de que es un muy buen profesor. Yo tuve la oportunidad de, además de aprender con el grupo de chicas, aprender particularmente con él. Y es un profesor excelente, nos enseña, tiene muchísima paciencia porque nos tiene que soportar a todas las chicas que siempre estamos revoloteándole atrás, preguntándole cosas. Y bueno, él empezó a venir, nosotros tenemos una clase, 2 clases por mes, una clase cada 15 días. De 1 hora, así que aprovechamos la clase con él lo más que se pueda, ¿no? Me imagino que vos después practicarás en tu casa y en las clases con Julieta todo lo que te enseñaron. Sí, lleva mucha práctica, tiene muchos toques que realmente son muy difíciles de hacer, las velocidades, ¿no? Y sí, hay que practicar en casa, practicar en las clases sobre todo, aprovechar, ¿no? Porque no tenemos muchos horarios para hacerlo, así que aprovechamos muchísimo, sí. Bueno, eso significa que todo esto lo estás haciendo con mucho amor. Sí, por sobre todas las cosas. La verdad que en mi caso particular hace 8 años que estoy y todos los días, todas las semanas es mucho afecto a lo que hacemos, ¿no? Desde los trajes, desde la práctica. Se sufre mucho, por ejemplo, cuando vos te lesionás o te torces un pie y lo sufrís, ¿no? Porque extrañás venir, practicar, sobre todo las chicas, porque se ha formado un grupo muy lindo de amistad, de juntarse, de practicar. También de juntarse y a veces a comer algo, ¿no? Las fiestas. Vos sabés que se nota que hay mucha unión, sí, entre todas. Porque se refleja. Sí, fíjate, sí, que yo las conozco ahora y veo que se llevan muy bien y se ve hermoso, sí, el conjunto. Sí, la verdad se disfruta que mucho la compañía, ¿no? La verdad nosotros que te felicito a vos y a todas tus chicas. Gracias.
Thank you.